Queridos televidentes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Compartiendo Reflexiones. Es un placer teneros nuevamente con nosotros y agradecemos vuestra fidelidad. Conmigo están pues, las personas que normalmente comparten este espacio. Yolanda Caparrós, ya la conocéis, es una veterana de nuestra iglesia, de una familia tradicionalmente adventista, ella es licenciada en ciencias económicas y empresariales, y la otra persona que está con nosotros, que también le conocéis, es Israel López. Él es licenciado en Derecho y también conlleva varios estudios, varios años de estudio de teología. Muy bien, vamos a hablar acerca del culto que también habréis visto, titulado La misión de Dios. La misión de Dios conlleva, o digamos que este título podemos pensar en él en base a una dicotomía. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Cuál fue la misión de Dios con respecto a nosotros, con respecto a este mundo? Y luego, ¿cuál es la misión de Dios en esta tierra? O sea, ¿qué es la misión o qué conforma la misión de Dios en esta tierra? Ya como un ente, como un edificio en el cual viven y están dentro misioneros. Israel, ¿qué te parece a ti que podíamos hablar acerca de la misión de Dios en base a esta dicotomía? Porque hubo una misión, la misión de Dios con respecto a nosotros, ¿cuál era, no? Y luego dentro de esa misión hay una misión aquí en la tierra en la cual estamos nosotros dentro, que debemos de ser misioneros, ¿no? Si somos cristianos. Sí, hay como, o existe esa doble vertiente, ¿verdad? La misión de Cristo fue la salvación de la raza humana, venir a morir por una raza humana que estaba sentenciada a muerte, pero a través de su sacrificio sustitutorio, él carga con esa culpa y nos ofrece otra oportunidad. Esa sería la primera, la misión de Dios, por llamarle de alguna manera, a través de su Hijo Jesucristo para salvar aquello que se había perdido, como nos dice la palabra de Dios. Y la otra vertiente es, una vez que Cristo viene a esta tierra y realiza su ministerio en beneficio y en favor nuestro, nos establece una misión a los seres humanos, a aquellos que hemos creído en su mensaje. Id y predicad el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, una vez que Cristo nos ha enseñado cuál es su voluntad, nosotros la aceptamos y automáticamente nos colocamos en la posición de colaboradores, de testigos, de mensajeros suyos para anunciar las buenas nuevas del Evangelio a todas las personas. Quizá así explicado en pocas palabras sería. Me parece que es correcto. O sea, es porque evangelio significa buenas nuevas, ¿no? Efectivamente. Y entonces ha habido evangelistas o misioneros a lo largo de la historia, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿verdad, Yolanda? Sí. Podemos encontrar varios misioneros, incluso desde la época de Noé, por ejemplo. Sí, Noé, por ejemplo, fue un gran misionero que durante, pues no sé si recuerdo, durante 120 años, ¿no? Estuvo diciendo que Dios, estoy construyendo esto, venir, estar conmigo, creer que Dios destruirá el mundo. Y sin embargo, estuvo 120 años siendo misionero de la palabra, o sea, de lo que había dicho el Señor. Bueno, Moisés también fue un gran misionero, ¿no? Y Hay varios personajes, ¿verdad? Por ejemplo, sí. José. José, por ejemplo, fue un gran misionero, ¿no? Sí, pero hay algo que a mí me llama la atención, que ha habido grandes misioneros y que sin embargo han tenido que prepararse, o el Señor les ha preparado para estar formados y ser verdaderos transmisores de su palabra, embajadores de Él. Y para eso han tenido que pasar, digamos, que por una formación. Y que algunas veces ha sido dolorosa, porque tú hablabas de Moisés, sí. Pero Moisés, hasta que el Señor le formó, fue un gran misionero, algo extraordinario, ¿no? Era el indicado, el elegido para sacar a su pueblo de Egipto y llevarle a la tierra prometida. Pero ¿cómo formó el Señor a Moisés antes de llegar ahí? Bueno, le formó de muchas maneras, ¿no? Que lo diga Israel, pero Bueno, por ejemplo, mientras estuvo en la corte, ahí aprendió aritmética, geometría, aprendió, o sea, se cultivó, no digamos, tremendamente, pero también había que formarle también como ser humano, tenía que ser humilde, y luego pasó a ser un pastor. Claro.
fue un príncipe de Egipto. Exacto. Donde recibió esas ciencias en el esplendor del Egipto clásico, ¿verdad? Clásico. Pero antes de llegar a ser príncipe de Egipto, había recibido, había mamado toda la herencia materna, del hogar hebreo. Esos principios bíblicos, esa instrucción en la palabra de Dios, esas enseñanzas las había mamado Moisés, que le sirvieron luego para ser un hombre humilde, como nos cuenta la palabra de Dios. Eso es verdad. Efectivamente. Ha habido misioneros, grandes misioneros, que a través efectivamente de la palabra de Dios los vemos, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues como acabamos de ver, Noé, Abraham, José, Moisés, y muchas veces teniendo que ser formados por el Señor, y muchas veces de una forma dolorosa, para poder transmitir la palabra de Dios, para ser grandes mensajeros, ¿no? Creo que que ellos en un momento determinado fueron humildes, ¿no? Yo creo que el hilo conductor entre todos ellos es que fueron humildes y aceptaron la palabra del Señor, que muchas veces nosotros somos presuntuosos y queremos tener una misión, pero no aceptamos la misión como tal, sino que le ponemos los peros. No, sí, vale, pero es que yo prefiero que sea así o prefiero que sea así. Imaginaros si Noé hubiera dicho, no, vale, yo, ¿qué quieres, que haga el ar? Sí, pero bueno, yo no voy a estar aquí 120 años dando aquí. Y sin embargo, él aceptó eso y estuvo 120 años, que bueno, que a lo mejor en los años en los que vivimos, a lo mejor pueden ser para nosotros 20 años o 15 años, ¿vale? Pero imaginaros 15 años hablando a todo vuestro vecindario o diciendo venir, entrar, etcétera, 15 años y sin rechistar, pues a lo mejor yo hubiera dicho, bueno, oye, mira, yo hago el arca, lo preparo todo, pero que alguien también trabaje, ¿no? O sea, quiero decirte que el hilo conductor es la humildad. Efectivamente. ¿Qué pensaría José cuando de buenas a primeras se ve que sus hermanos, sus propios hermanos, le meten en un pozo y luego le sacan para venderle como esclavo? Y luego llega a la tierra de Egipto, al servicio efectivamente de un gran hombre o de un hombre, un ministro del faraón, y le meten en la cárcel. Entonces, él aprendió a depender del Señor y a confiar en él, porque cuántos, quizá hubiéramos preguntado, pero bueno, ¿cómo Dios permite esto? ¿Y esto de qué va? ¿Por qué me pasa a mí todo esto? Pero el Señor le estaba preparando para una misión muy importante que tenía que realizar, ¿no? Por eso el Señor, como hemos escuchado en el culto al pastor Sergio Martorell, esa frase tan bonita, hay una frase muy bonita que creo que comenta aquí en este culto, que dice que, no estoy seguro si es en este culto, pero bueno, la frase sí es válida, que dice que el Señor no pretende que le comprendamos, pero sí que confiemos en Él. Y estos personajes, indudablemente, aprendieron a confiar en Él, que es lo que nos falta, nos falla muchas veces, ¿verdad, Israel? Sí, efectivamente. Cuando uno se pone en manos de Dios, sabe que está en las mejores manos. Y incidiendo quizá un poco en la idea de la misión, cuando uno descubre el Dios de amor que está dispuesto a darlo todo por ti y a que seas esa clase de persona humilde, bondadosa, compasiva, amorosa, perdonadora, paciente, pues claro, cuando uno conoce eso, ¿cómo no va a querer transmitir a otras personas lo que ha encontrado? Es como la parábola que encontramos en los evangelios. Cuando una persona en un terreno encuentra un tesoro, ¿qué es lo que hace? Pues que compra esa finca para que seguir teniendo ese tesoro ahí escondido, porque lo quiere para él. Claro. Pero luego también está impelido a compartirlo con los demás por la felicidad y el gozo que tiene en su vida. Efectivamente, sí, efectivamente. Sí, es cierto, es así. Sí, verdaderamente, cuando llevamos la palabra del Señor dentro de nosotros, cuando sabemos su significado y reina en nuestro corazón, lo que estamos deseosos es de poder transmitirla, ¿no? Porque nos enamoramos de su palabra, nos enamoramos de su persona, ¿no? Es como la novia o el novio que conoce, o al novio o a la novia indistintamente, se enamora y lo primero que hace es transmitírselo a su familia. He conocido un chico, he conocido una chica que es encantador, es una maravilla. Y discúlpame, ¿no? Porque no he respondido del todo un poco a la pregunta que me hacías, pero te doy ya algo de respuesta. Realmente los seres humanos, incluso creyendo en Dios, nos falta
confianza plena en él, sometimiento pleno a él. Quizá José y muchos personajes en la Biblia aprendieron a confiar en Dios, a tener una relación profunda y auténtica con Dios. De ahí que todo lo que le aconteció, él esperaba. Esperaba y confiaba en los planes de Dios. Muchas veces nosotros cuestionamos las maneras de actuar de Dios. Es verdad. Y lo cuestionamos a él. Cuando sabemos que él está al control de todo, y es perfecto, y que sabe lo que quiere para ti, lo que quiere para ella y lo que quiere para mí, y que va a ser lo mejor. Así es. Únicamente así nos es. Hace falta paciencia y humildad y sometimiento a Dios. Sí, sí, porque eso es lo que nos cuesta, efectivamente, el confiar en él y aprender. Cuando tenemos un problema, tratamos de solucionar un problema, porque los problemas están ahí, tratamos de solucionarlos. Pero hay momentos en que ese problema no tiene más remedio que decir, Señor, lo dejo ya en tus manos, porque yo he llegado hasta donde podía llegar y ya lo dejo en tus manos. Y descansar, ¿no? Y descansar en él. Y eso es difícil para ser humano. Y efectivamente estos personajes, como tú muy bien has dicho, Israel, aprendieron a confiar en el Señor. Y pasaron muchos años, porque como tú decías, fueron 120 años transmitiendo la palabra de Dios. Y el diluvio no llegaba. Y José pasó por muchos años, por muchos problemas y dificultades. O Daniel, cuando fue a Babilonia preso con sus tres amigos y fue metido efectivamente en el foso, ¿no? Y cómo aprendieron a confiar en el Señor, ¿no? Es indudable. Porque yo creo que lo que decís está clarísimo. O sea, yo muchas veces lo voy a hacer con un ejemplo evidente. Aquí todos conducimos, ¿no? Llevamos coche. Pues cuando vais de copilotos y alguien conduce, todos tenemos tendencia a decir, oye, mira, no, es que en vez de confiar plenamente en las habilidades de esa persona, intentamos conducir y decir, no, pero es que mejor vamos por aquí. Entonces, muchas veces eso nos pasa con el Señor. Muchas veces lo hacemos, decimos, lo ponemos todo en tus manos, pero bueno, pero voy a ver si me voy por aquí, porque es que parece como que esto de aquí no me va. ¿Vale? No sabemos que el mejor piloto es el que va llevando el volante. Efectivamente. O sea, lo que siempre digo es la verdadera confianza, la verdadera, porque muchas veces decimos confiamos, pero pues luego por dentro estamos pensando, ¿y por qué no hemos ido por allí? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que esa confianza tiene que estar impregnada. Yo creo que todo, tanto Noé y como José tuvieron que pasar por circunstancias tremendas, pero sí que realmente confiaron en el Señor, ¿vale? Y esperaron en él, ¿vale? Esperaron. Y nosotros muchas veces no esperamos en él, no tenemos la humildad necesaria, porque lo que hablábamos ahora, si tú, por ejemplo, tienes esa plena confianza, tú irradias esa confianza al resto. No hace falta, Dios está dentro de ti, tú confías en él y los que están a tu lado se dan cuenta. Así es, así es. ¿Quién fue el mejor misionero, el más grande de los misioneros, nuestro ejemplo? ¿Quién quizá fue el mejor? Es fácil esa pregunta. Vamos a ver qué nos dice, porque Jesús era la palabra, es que Jesús era el misionero porque era el la palabra. Carnal, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de esto. Juan 1. El 1 y el 14. Vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el 1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y ahora nos vamos al 14, que dice, y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué mejor misionero? El mejor misionero estuvo aquí. Él era la palabra, él era el todo, ¿no? ¿Qué mejor misionero? Es el que mejores ejemplos nos dejó acerca de una misión, de cómo hay que, cómo hay que llevar y transmitir efectivamente la palabra, lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y cómo la transmitía. ¿Cómo ejercía Israel? Coméntanos un poquito cómo transmitía el Señor, cómo evangelizaba, cómo realizaba su labor de misionero, fundamentalmente. Uy, habría que decir muchas cosas, claro. Y además todas buenas, del gran maestro de maestros, sí, Jesucristo. Pues realmente dice la palabra de Dios que cuando él hablaba, hablaba como quien tiene autoridad, ¿verdad? Su misma palabra estaba dotada de autoridad, porque hablaba con amor, con cariño, escrutando el corazón del ser humano,
De ahí que en los relatos de los cuatro evangelios podamos descubrir cómo Dios se mezclaba entre las personas. No se quedaba en un sitio donde esperando a que la gente fuera a él, sino que él iba a las personas. Por eso me encanta Jesús, porque Jesús es alguien que se está preocupando constantemente por las personas, por sus sufrimientos, por sus necesidades. Es el auténtico misionero, ese es el que se echa al barro y se mancha las manos. Eso hay que tener valor y hay que estar muy convencido de lo que uno está haciendo. Jesucristo vino a cumplir su misión y la cumplió a la perfección. A la perfección, efectivamente. Has dicho algo que a mí me encanta, es muy interesante, porque lo que has dicho de cómo actuaba el Señor para cumplir su misión, ¿qué es lo primero que hacía? Socorrer, ayudar, ver los problemas de la gente, y luego ya él pasaba a hablar efectivamente de la palabra. Pero lo primero que hacía era curar enfermedades, acercarse, limpiar ese corazón que estaba, o sanar ese corazón que estaba tan dolido, a nivel emocional. Uh-huh. Él se acercaba y curaba, uh-huh, sanaba, ayudaba y después hablaba. Esa es la labor del verdadero misionero, el entregarte a los demás, la mejor forma de transmitir el evangelio, uh-huh, y de mostrar que eres cristiano es tratando de ayudar a nuestro prójimo, al que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Es la sed de justicia, pero cuando la traducción en español, que no es tan semántica, tan extensa como en hebreo, ¿no? Pues quiere decir como en unión con Dios, o sea, la justicia es social, porque muchas veces pensamos, uy, la justicia, vamos a ser justos, y sin embargo Jesús empleó la justicia social. Y eso es lo que muchas veces no cuando tú tienes y exiges la justicia de Dios en tu vida, no te estás dando cuenta que lo primero que tienes que hacer es ser justo con los demás, pero lo social. Jesús era social, amaba a todo ser humano, independientemente de su raza, de su religión, de su género, de su... Y para él no había nadie más ni menos, hasta él mismo, ¿no? Se daba en esencia, ¿no?, a los demás. Y la verdad es que no solamente por la misión que él tuvo que venir aquí para salvarnos y para llevar sobre sí mismo pues todos nuestros pecados, sino a mí lo más hermoso que es que igual que esa justicia social, cuando él estuvo aquí, cualquier persona puede ir a él y ser saciado de esa justicia social a través de él y a través de que Jesús, a través de personas que tienes alrededor que siempre te ayudan y que realmente reflejan la justicia social de Jesús. Sí, y a mí me ha gustado mucho porque he conocido a través de los años personas misioneras, pero misioneras ciertas, o sea, no solamente la misión real de, uh-huh, de la predicación de la palabra, sino personas que dan su vida por otras que por economía, por lugar, por donde se encuentran, misioneros de acción. Y la verdad, lo que yo tengo que hacer, lo que más me ha emocionado y que me emociona en cada instante, es el amor tan inmenso que tienen hacia las personas que cuidan. Es extraordinario. No hace falta ni tan siquiera hablar de la palabra de Dios, porque a través de ellos ven a Jesús. Uh-huh. Eso es lo que era Jesús. Jesús no necesitaba dar más palabras. Evidentemente él sanaba y sanaba los pecados, pero no necesitaba. Yo creo que debió ser una época, a mí yo, sus hechos, ¿verdad? Los sí, hechos, yo es una de las cosas que siempre he deseado, o me hubiera gustado estar en la época de Jesús. Claro. Que a lo mejor no lo hubiera visto como tal, ¿no? Quizá a lo mejor eso es así, pero me emociona su carácter. En base a lo que dices, tenemos que
tenemos que pensar, porque a todos nos hubiera gustado estar con el maestro y estar al lado de él, ¿no? Pero tenemos que pensar un poco en lo que él decía, os conviene que yo me vaya. Sí, cierto, decía, ¿no? Cierto. Porque os voy a mandar el Consolador. Y ahora mismo no le conocemos físicamente, pero a través del Espíritu Santo le sentimos profundamente en nuestro corazón muchas veces, ¿no? Oye, al igual que hemos visto personajes en el Antiguo Testamento, ejemplos de buenos misioneros, ¿sabéis quiénes fueron los primeros misioneros después de la muerte de Jesús? Las mujeres, ¿no? Efectivamente. Fue el pecado el que distorsionó la igualdad, el ser exactamente iguales. Pero el Señor ya en su ministerio ya empezó a enseñar y a definir qué era y el significado de la mujer, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo, sus primeros misioneros, después de su muerte, que eligió fueron mujeres. Y hay otro es que se pueden sacar muchos ejemplos dentro de la palabra de Dios de lo que es la misión, el ser un buen misionero. Los discípulos de Emaús, cuando le conocieron, iban caminando con Jesús porque se preguntaban y no encontraron un significado, y el Señor, al hablar con ellos, les iba describiendo cómo las escrituras se estaban cumpliendo con todo lo que había pasado. Y lo que había quizá es que había una falta de estudio y de comprensión de las escrituras, porque si hubieran estado verdaderamente empapados las escrituras, se hubieran dado cuenta de que todo lo que estaba pasando, como él les decía, estaba ya escrito. Y cuando le invitan a pasar y a cenar con ellos y parte el pan, le conocen, pero si es Jesús. Y lo primero que hacen, salir corriendo en plena noche, lo que tú decías, cuando queremos algo, cuando algo nos gusta, cuando tenemos un tesoro, lo primero que hacemos es impartirlo, querer transmitirlo. Y en plena noche se levantan y se van corriendo a decir: Jesús ha estado con nosotros. Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos? Porque aquellos en la Biblia está clarísimo, pero ¿cómo nos planteamos nosotros esa misión? Porque ahí es donde. Porque ahora la sociedad de hoy cada vez tiende más necesita más, pero tiende a rechazar, a ser más impersonal, por supuesto. Dejar de lado este tipo de cuestiones, por eso yo creo, no sé si estaría de acuerdo conmigo, que la labor misionera debe de empezar, quizá fijaros que Jesús empezó su misión a transmitir el Evangelio con aquello que era más cercano. ¿Cuáles son los primeros con los cuales debíamos de acercarlos a transmitir lo que es la palabra de Dios? A tratar de ayudarles, de darles un ejemplo, de poder transmitir nuestro carácter cristiano a los que están más cerca, a nuestra familia, ¿no? Uh-huh. Quizás sean los primeros, ¿verdad? Sí. Los otros compañeros de trabajo. Uh-huh. De hecho, el método de Cristo realmente estaba dividido en varios puntos. El primero era, se relacionaba con las personas como alguien a quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía y atendía sus necesidades, se preocupaba por ellos y después de todo eso les decía, sí, seguidme o sígueme. Efectivamente, pero antes de llegar a ese último paso, de alguna manera se preocupaba por los demás, por las necesidades de los demás. ¿Qué escenarios? Pues el familiar, en el trabajo, en la universidad. En cualquiera. Transmitir, ayudar. En cualquier sitio. Exacto. Pensar en los demás, en sus necesidades. Sí. ¿Verdad? Tenemos que ser un testimonio viviente, claro, los cristianos. Y aunque en un momento determinado tú no transmitas, ni hablas, ni te refieras a un texto, te pueden decir, oye, ¿por qué tú actúas así? ¿Cómo actúas tú así si esto no está al uso? Y tú le puedes decir, es que esto tengo un maestro. Claro, que me lo ha enseñado, que me lo enseña, y lo llevo en mi corazón, por eso actúa así. Esa es la manera, ¿no? Y bueno, el tiempo se nos está echando encima, y a mí me gustaría comentar cuál fue la misión, la preocupación mayor, entre comillas, la misión fundamental que Jesús encomendó a sus seguidores. ¿Queréis que lo leamos? Leamos. Vamos a ver, Israel, lee Marcos, en Marcos 16... el 15 y el 20. A ver si esta vez no me he equivocado y está bien. 16, 15 y 20. Sí. Uh-huh. Marcos 16, 15 y 20. Les dijo, id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. Ese es el 15 y el 20. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor les ayudaba en la obra y confirmaba
su palabra con las señales que la acompañaban. Hice y predicad el Evangelio a toda tribu, lengua y pueblo. Enseñad, predicad el Evangelio, la buena nueva, ¿no? Enseñar al mundo efectivamente cómo debe de vivir, cómo debe de caminar, cómo debe de andar. Y hay otro texto muy interesante, léelo, Yolanda. En Mateo 25, del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Por cómo seremos llamados? No nos va a decir venid a mí por cualquier otro tipo de circunstancia, venid a mí porque tuve hambre, tuvieron hambre y les diste de comer, tuvieron sed y les diste de... Estaban enfermos y los asististe, estaban en la cárcel y los fuisteis a ver. Esa es la llamada del Señor y esa es la mejor forma de transmitir el Evangelio, ¿eh? Y enseñar efectivamente la misión de un verdadero cristiano, nuestro prójimo, el que está a nuestro alrededor. Yo no sé si queréis añadir algo más que para nuestros televidentes antes de despedirnos, porque el tiempo se nos ha echado encima. Yo solamente decir que a veces las palabras sobran. San Francisco de Asís decía: predica en todo momento y si es necesario utiliza las palabras. A veces las palabras sobran, para dar un buen testimonio no las necesito. Dicen que los niños, efectivamente, en el hogar, cuando tenemos a los niños, aprenden más de lo que ven, de los hechos, de lo que le decimos. Cierto. ¿Verdad? Los hechos dicen más que las palabras. Se quedan más grabados. Más grabados que las palabras. Sí. Muy bien, pues se nos ha terminado el tiempo. Esperamos que hayáis disfrutado con las palabras que habéis escuchado. Deseamos de todo corazón que os hayan sido positivas para haber adquirido nuevos pensamientos, nueva forma de ver los temas, de ver las cosas, y que os ayuden a lo largo de vuestra vida. Nada más. Pedirle al Señor que bendiga mucho y hasta la próxima.